La llamada que recibió Fernando Reséndiz primero lo llenó de emoción. El día de ayer recibí una llamada ofreciéndome la vacuna del COVID-19 por $139 cada una, lo cual me interesó mucho. Ante la amenaza que representa el coronavirus, Fernando dice que accedió a comprarla cuando el vendedor le ofreció un paquete familiar que reducía el costo a $49 por grupos de 5 personas o más. Él accedió pensando en el bienestar de su familia. Y cuando hice la transacción con la tarjeta de débito, pues gracias a Dios fue declinada por seguridad. Cuando le dije al representante que me volviera a hablar para pagarle, para verificar al banco, resultó que me di cuenta que era un fraude. Este testimonio confirma la alerta emitida por las autoridades federales porque han visto un creciente aumento de casos de estafas relacionadas con la pandemia. De hecho, ICE implementó la segunda fase de un operativo llamado Promesa Robada, que intenta contrarrestar el fraude masivo, del que por poco es blanco Fernando. Ya con todo y los taxis me salía alrededor de $630, ya con todo y taxis las vacunas. Asegura las autoridades que los estafadores actúan entre los más vulnerables. Por otro lado, el gobernador de California ordenó comprar bolsas para cadáveres y 60 morgues temporales parecidas a las que implementaron en su momento más crítico de la pandemia en Nueva York. En su declaración, ICE anunció que espera un aumento en los intentos ilícitos de introducir las versiones falsificadas de la vacuna a los mercados estadounidenses y mundiales. Por eso le recomiendan al público solo acudir a fuentes oficiales para la vacuna. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto.